¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a esto que es un viaje a través de la pintura. Y bueno, como siempre tenemos a nuestro pintor guía que nos va a ayudar en este viaje, que hemos podido aprender paso a paso sobre la pintura y hoy vamos a dar este gran salto en cuanto a sociedad, en cuanto a pintura, en cuanto a técnica. Hay muchas cosas que estaban cambiando en la época que vamos a ver el día de hoy. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por volverme a invitar. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes. El pintor que vamos a hablar hoy se llama Vasily Kandinsky, que fue de los primeros pintores abstractos. Pero para empezar vamos a revisar, él nació en 1866, entonces le tocó todavía en su niñez los grandes cambios que hubo en el siglo XIX, bueno, más bien los inventos, cambios e inventos. En el siglo XIX lo que marcó realmente el banderazo de salida para las nuevas expresiones de pintura fue el invento de la fotografía en 1839, y durante el final de ese siglo hubo muchos inventos que cambiaron completamente la vida, como fue el foco incandescente, el teléfono, el cine, bueno, hasta los elevadores, ¿no? Ya empezaron a haber edificios altos. Hubo muchas cosas que hicieron muy con mucha dinámica el mundo, y pues la pintura tomó esa parte de lo que estaba sucediendo afuera y lo representó. Y después el siglo XX, que ya fue la época en que realmente se desarrolló Kandinsky, está marcada por cosas muy importantes como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cosas que afectaron al mundo, pero muy en especial a Kandinsky, que fue la Revolución Rusa y los inventos, la bomba atómica. Claro. O sea, al final de su vida le tocó estar, bueno, no de cerca de la bomba, pero ya saber lo que estaba sucediendo. Fue una época de muchas guerras, muchas cosas que afectaban la vida de todos. Y que habíamos dicho que es muy importante como marcar qué era lo que estaba sucediendo en el mundo, porque de pronto vemos reflejado en las pinturas muchas de las cosas que ellos veían en la realidad. Y una, estábamos platicando antes de entrar al aire, que la fotografía, mucha gente cuando se inventa, pasa como cuando a nosotros nos tocó un poco más de cerca el internet, ¿no? Decían, el invento del internet va a hacer que desaparezcan muchos otros medios, ¿no? Y la realidad fue que no tan así, no desaparecieron los otros medios, sí quitaron gran impacto o sí se dieron un poco de impacto, y en esa época era lo que estaba pasando con la fotografía. De pronto se inventa la fotografía y la pintura, que se había dedicado a reflejar el mundo tal como era, de pronto ya no es como tan necesario que lo refleje tal cual, porque ya hay un aparato que es exactamente lo que está en la realidad, así lo transmite. Entonces, y Kandinsky desafortunadamente ve a través de esto de la fotografía todo lo terrible que está sucediendo en el mundo, las guerras. Le toca vivirlo y lo afecta personalmente. Y bueno, de los inventos padres que hubo a principios del siglo XX fue el avión y la radio. Digo, también hubo cosas. Claro, además bonitas. De las negativas también había positivas, no todo era malo. Bueno, les platico un poco de Vasily Kandinsky, ahí está su foto. Él nació en 1866 y murió en 1944. Es de origen ruso, su familia se dedicaba al té, y él originalmente estudió leyes y economía, y se dedicó a esto hasta que cumplió 30 años. Cuando ya estuvo trabajando en leyes,
empezó a viajar por Rusia y se enamoró completamente de su país, de los colores que había, de la gente, de las cosas que veía. Y me llama mucho la atención porque la pintura de Kandinsky, vamos a ver, está como muy apuntalada en el color. Y uno cuando se imagina Rusia, se imagina uno Siberia y la nieve y como que todo muy gris y realmente el medio ambiente así es. Pero los rusos han hecho de ese entorno gris sacar el color, entonces sus vestimentas, tienen mucho color en sus tradiciones. De hecho, esta ciudad de San Petersburgo está completamente llena de colores y fue hecha por decreto que fuera de colores. Cuando la hicieron, todos los edificios deberían de tener un color diferente, porque pues sí, cuando está la nieve, me imagino que a metro y medio, pues al menos ven las construcciones rosas, rojas, verdes. Eso impide que se depriman de ver tanto gris, ¿no? Exactamente, y eso le llenó profundamente a Kandinsky y lo pasó a su pintura. Bueno, él empezó a aprender pintura en 1996, a los 30 años, se fue a Moscú, no, se fue a Múnich, a Alemania, y ahí fue donde estudió pintura. Estuvo hasta 1911, digamos, estudiando, haciendo sus pininos, todo. Y después de 1911 a 1914 es cuando se da la metamorfosis a lo abstracto. Después le sorprende la Primera Guerra Mundial, regresa a Rusia y ahí vemos en su pintura un poco otra vez, ya no tan colorida, pero sigue cambiando. Después regresa otra vez a Alemania de 1922 a 1933 en una escuela que... Yo estudié diseño industrial originalmente, antes de ser pintor, y esa es como el origen, se llama la Escuela de la Bauhaus, es el origen del diseño industrial. Hicieron las artes aplicadas, arquitectura, ¿cómo se llama? La pintura, todo lo aplicaron a las cosas que se empezaban a producir en la industria. El diseño, digamos que esta idea, la corriente que decía el Bauhaus. No, Bauhaus, era la escuela. El Bauhaus es algo que mucha gente conoce, como al menos de oídas dicen, sí. Porque como nos decías, es como esta idea, este concepto que muchos manejan en las carreras de diseño, en las carreras de arquitectura, incluso los diseñadores de interiores tienen este concepto porque es una idea de que todo está basado en puntos, líneas y a través de un plano. Exactamente. Entonces, digamos que esto surge de la pintura, pero ya ven que la pintura no solamente se queda en pintura, porque no. Ahora muchos de los edificios que vemos, muchos de las construcciones, sobre todo más modernas, están diseñadas a partir de esta corriente. Exactamente, sí. Por ejemplo, edificios de CU que fueron hechos en los 50s, ellos ya habían hecho bocetos en los años 20s, o sea, estaban adelantadísimos. Hay una silla que se llama Basilea, que sigue siendo así el orgullo de cualquier casa súper contemporánea, y fue diseñada en los 20s, y se sigue produciendo y se sigue viendo, bueno, como lo último de lo último. Okay. en diseño. Lo que nunca pasa de moda. No, y se ve siempre como... contemporánea. Más que como futurista, como que lo último que acaba de salir y no. Pero bueno, seguimos con Vasily Kandinsky y primero vamos a ver una de sus pinturas del principio, digamos. Okay, ¿no? Del principio de su carrera. Claro, claro. Esta se llama Pareja Caballo. Esta la hizo en 1906, es un óleo sobre lienzo, mide 55 por 55 centímetros y está en la Standish Gallery en Múnich. En este cuadro se capta
lo que te comentaba de que adoraba a Rusia, entonces lo hizo así como un cuento, ¿no? La pareja se ve así como sacada de un cuento de hadas, y por ejemplo en el río es donde nos da la profundidad en la pintura, es la línea de fuga, digamos. Después en el tercer plano está una ciudad, que esa es como ciudad mágica. Definitivamente en algún momento así te imaginarías que son las aldeas en Rusia, están llenas de cúpulas doradas, porque por las iglesias ortodoxas tienen las cúpulas cubiertas de oro puro, en serio. Bueno, de hoja de oro, ¿no? Pero es oro puro, entonces brillan mucho y ahí no las pone. Y después todavía del lado derecho hasta atrás, nos puso ya nada más como sugerido otro pueblito y también se ven sus cúpulas y como sugerido el pueblo. Y lo que me encanta de esta pintura es que, ok, vemos el caballo, vemos a la gente, pero ya no es un reflejo de la realidad, como que primero usó plastas de colores y encima de las plastas de colores la llenó de destellos de luz con colores claros y se ve padrísimo. O sea, este hombre ya lo traía, o sea, él, según esto, más adelante dice que es la intuición, yo digo que es el talento. Yo creo que sí, porque sí se ve como ya que ya traía ideas de lo abstracto, porque ya decía como marcado ciertas pinceladas que no eran muy de su época, pero ya como que lo iba sacando poco a poco. Y vamos a ver la siguiente pintura, que ahí yo ya la veo mucho más abstracta. No sé sí. Si esto ya es de parte de su carrera, donde ya se entregó al abstraccionismo. No, ahí empieza como a caminar hacia lo abstracto. O sea, su pintura fue evolucionando constantemente. Entonces, un año después de la que vimos anteriormente, esta que se llama Múnich, a ver si ya cambió. O sea, ya nada está realmente delineado. Por ejemplo, hay unos personajes al frente, pues nada más están sugeridos. Pero ya empieza a manejar la paleta de colores en muy vibrantes, muy, se llaman colores primarios, que es el rojo, el amarillo, y las combinaciones de rojo, amarillo y azul, haz de cuenta que vas juntando el rojo con el azul, se te hace el cafecito, o el amarillo con el azul, se te hace el verde. O sea, eran combinaciones como muy directas, o sea, no buscaba con amarillo, con azul y con el rojo y echándole un poco de blanco, o sea, no, eran colores muy, muy directos, pero ya se empieza a alejar de lo que es la realidad. Que esto de la paleta de colores, ya habíamos platicado un poco acerca de que refleja mucho la personalidad del pintor, qué tan complejo quiere hacer una pintura o qué es lo que esto significa. Pero entonces, en el caso de Kandinsky, era una paleta, en realidad se pudiera decir básica, porque sí, en realidad las combinaciones hay que imaginarnos como esta idea de que utilizaba los colores primarios, de los colores primarios hacía combinaciones entre ellos, y eso es lo que vemos en esta pintura que estábamos viendo, únicamente combinaciones de los colores que ya están ahí, pero no como otros pintores que utilizan, nos decías, cuatro o cinco colores básicos para generar uno nuevo, sino nada más el de este con el de al lado y ese con el que sigue y así, como de una manera sencilla podríamos decir. Aparentemente sencilla, pero cuando tienes el talento, pues de algo sencillo logras algo maravilloso, y en este cuadro los colores, o sea, está lleno de alegría, de frescura, y está caminando hacia la abstracción. Es como el segundo escalón hacia lo abstracto. Sí, 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 estuvo caminando poco a poco. Si vamos a la siguiente pintura. Esta se llama Estudio para la Composición 2. Ahorita les platico algo más de Kandinsky, pero él relacionaba mucho su obra con la música. Entonces, cuando él le ponía composición a sus obras, era
que realmente las había compuesto. O sea, no, no es un lienzo que dijo, ay, voy a pintar esto y rájatelas, ¿no? Lo pintó. No, hacía bocetos, hacía preparaciones, hacía un dibujo o una pintura anterior. O sea, preparaba muchísimo estas pinturas y entonces por eso se llamaban composición. O sea, realmente pocas pinturas de él son composiciones, porque es como si hubiera hecho un, que te diré, un filarmónica, ¿cómo se llama? Una orquesta filarmónica. Una sinfonía. Una sinfonía, exactamente. Este, y aparte lo que acabamos de ver es estudio para la composición, o sea, ni siquiera es la composición en sí. Esta la hizo en 1910, es óleo sobre lienzo y mide 97.5 × 130. La primera medida siempre es la altura, la segunda medida es el ancho. Muy bien. Y está en el Museo Guggenheim de Nueva York. Que no es poco decir, ¿eh? Ya cuando escuchamos que una pintura está en el Guggenheim, es como lo más alto en la situación de la pintura, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás si fuera la primera pintura que nos mostraran del abstraccionismo, de pronto diríamos, pues yo ahí no veo nada, ¿no? Pero nos explicabas, lleva un gran trabajo, o sea, no es, ay, pues hoy voy a pintar así como algo como que se le parezca a esto. Sí lleva un trabajo previo, digamos, muy complejo. Sí, y algo muy importante de lo abstracto de Kandinsky es que para nada era como sacan en películas, ¿no? De que tiene lienzo y avienta el color y raspa y ya, salió la obra. O sea, para nada, tenía un estudio profundo de lo que iba a hacer. Más adelante vamos a ver cómo realmente hasta hizo un libro hablando sobre eso. Él entró a las, ¿cómo se llama?, a las artes ocultas y bueno, le buscó por todos lados para que su arte tuviera siempre una base, que no fuera así como aventar pintura a un lienzo y ay, pues miren qué bonito quedó. O sea, no. Eso se ve así como muy inspirado en las películas, pero no pasa en la realidad. Hay que pensar en ello, mucho menos con pintores que están como tan dedicados, como que buscan. Y puede sonar un poco raro esto de que buscó hasta en las artes, en la medicina también había leído que él… Sí, al final de su vida. Se inspiró en un montón de cosas porque estaba buscando precisamente eso, ¿no? Como que estuviera basado en algo, como que hubiera teoría fuerte. Y esto que mencionabas de que después te escribió un libro, seguramente, de nuevo, muchos de los que estudian carreras en el área 1 que tienen que ver con diseño, con arquitectura, con muchas ingenierías, es un libro como que debe estar en sus en su librería personal, porque Kandinsky es como la base de la concepción de la idea de utilizar muchas cosas para formar algo que signifique mucho para la gente. Exactamente. Y bueno, del cuadro que estamos viendo, que si lo vuelves a poner rápido, por favor. Rápido, les digo, se ve abstracto, pero ya si te fijas, se ven unos personajes del lado izquierdo, se ven como animales imaginarios. O sea, todavía hay, si te fijas, todavía hay cosas que pueden ser referencia de la vida cotidiana, pero ya la perspectiva, la forma en que lo pone, las siluetas, ya son muy fantasiosas. Digamos, a mí siempre cuando veo el tipo de obra del abstraccionismo me parece que podríamos catalogarlo como esta idea de un sueño en el que no vemos todo muy claro, en el que las cosas pueden ser reales o imaginarias o mezcladas, y entonces está como así, como muy divago, como no, quizá como un recuerdo de un sueño. Exactamente. Y algo que tengo que comentarles es que una de las cosas que motivó a Kandinsky a volverse pintor fue la música. Resulta, a mí me ha pasado con la música clásica, y a él le tocó vivir Wagner cuando empezaba a sacar sinfonías y obras y todo. Entonces, en una obra de Wagner, él veía colores a la hora que estaba oyendo la música, o sea, sentía los colores, veía los colores.
Eso se llama sinestesia y sí existe. Claro. Y hubo un pintor, un otro compositor ruso que se llamaba Scriabin, que él componía a base de colores. O sea, tenía su paleta de colores y escribía en base a esos colores, pero los transmite. Entonces, eso ya fue como que le movió todo a Kandinsky y ya fue que empezó a ser pintor. Y la sinestesia, decías, es muy comprobada porque es la manera en que se le puede describir a una persona sorda cómo se escucha algo. De hecho, las personas que no tienen esta capacidad, que no nacieron con la capacidad de oír, pueden transmitírsele los sonidos a partir de los colores, es decir, puede decirse, esta canción es azul, pero este tono de azul, con varios tonos abajo, y se les puede transmitir eso con la vibración y con los colores, entonces sí es posible, no es como algo que se les ocurrió y dijeron, ay, se oye bien padre, ¿no? Sí, 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 lo hizo, y también le llamó muchísimo la atención la pintura impresionista. Hubo una exposición en Moscú, entonces eso fue lo que dijo, voy a ser pintor, y fue pintor. Entonces, por esto de la sinestesia, muchas de sus obras se llaman ya sea composición, o cuando hacía, digamos, más rápido la pintura, a esa les llamaba improvisaciones, como la siguiente que vamos a ver, se llama Improvisación 19, que, o sea, esta pintura me encanta, porque ya está todavía más alejado de la realidad, sigue manejando personajes, haz cuenta que hay un grupo de personas del lado derecho que ya nada más son las líneas, ¿sí? Y un poco de como más trabajada las gentes que están del lado izquierdo, pero ya está trabajando en los colores, en transmitir con colores y con pocas líneas lo que él estaba sintiendo. No, y además me llama mucho la atención, creo que si algo se detecta en Kandinsky es que le gustaban los grupos de personas, ¿no? Como que nunca los pintaba individualmente o solos, por ahí hemos estado viendo grupos, sí, como reuniones, cúmulos de gente, y quizá tenía que ver con lo que estaba viviendo en esa época, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Y aquí todavía no era, pero ya era un mundo conflictivo, estamos hablando de 1911, digamos que había cierta paz, y otra cosa muy importante es que Alemania en esa época era la meca del arte. Durante el siglo XIX fue Francia y su París. A principios del siglo XX todo se daba en Alemania. Era la meca del arte, del diseño, de la moda. O sea, todo sucedía en Alemania. Por eso se fue a Alemania. Fíjense, no siempre ha sido París el centro de lo artístico. En una época Alemania representó eso. Exactamente. Y algo que me llama la atención, por ejemplo, en París, es la capital de Francia, y todo sucedía en París. O sea, las exposiciones, todo lo importante era en París. Y en cambio en Alemania es en todas sus ciudades, todas las ciudades importantes de Alemania, en Berlín, en Múnich. Ellos no eran centralistas. Exactamente. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pintura, y esto es también una improvisación. Exactamente, esta es improvisación número 26, que se dice Remeros. Aquí ya está prácticamente alejado de la realidad, ya es casi totalmente en el plano abstracto, y sin embargo alcanzamos a ver a dos personajes, pero ya nada más dibujada la cara y el cuerpo, sugeridos completamente, y los remos de la barca. Entonces ya uno empieza a buscar, bueno, ¿y dónde quedó la barca? Entonces pues ya ves el arco rojo y dices, bueno, a lo mejor esa era la barca. Pero solo podemos imaginar, ¿no? Es como comprobable, ¿no? Exactamente. Ya se alejó completamente. Y, bueno, viendo la fecha de este cuadro, que es de 1912,
Este es de óleo sobre lienzo y mide 97x107. Kandinsky para esta época ya fue que publicó el, se llama Sobre lo espiritual en el arte, que se basó en todo lo que pudo tomar mano en este, en lo esotérico, en muchas cosas, para darle como algo, como un fundamento a lo que estaba haciendo, porque ya no era la realidad, pero como que tenía que tener algún sustento, que de hecho muchos pintores actualmente que son completamente abstractos, sustentan su obra en algo. Hay pintores que dicen que ellos sustentan su obra en el dolor de la humanidad y hacen cosas así que está basado en eso. O sea, ya pintores muy abstractos de la actualidad buscan un sustento para su obra. No es tanto así de que aventaron arena y o sea, como uno lo vería, sino realmente tienen algo profundo. Y a Kandinsky le importaba mucho el alma, y su teoría era de que, haz de cuenta que el alma del pintor estaba al paralelo que el alma del espectador. Entonces lo que él sentía, lo que él vivía, lo que era su alma, lo plasmaba en el lienzo. Y tú al ver el lienzo sentías lo que él había sentido, te conectabas a su alma también. Y en cierta forma sí sucede esto, porque si son colores alegres y todo, pues sientes como bonito, ¿no? O si son colores muy oscuros, si alguna obra así como muy llena de pesantez, pesadumbre. Ajá. Sientes feo adentro, algo sientes, ¿no? Ya, volteas para otro lado y ya, se te olvidó, ¿no? Pero en ese momento él está sintiendo lo que siente el pintor. Bueno, con una buena pintura, porque no todas las pinturas y no todos los pintores querían como, no eran tan directos, ¿no? A veces es como complejo entender. Por eso es que es muy significativo que nos des como el contexto, porque también tenemos que saber qué era lo que estaba viviendo el pintor, cómo fue su vida, en dónde estaba viviendo, hacia dónde se movió. Entonces, eso también cambia un poco ese sentimiento. Sí, y por ejemplo, él para poder transmitir algo, por ejemplo, se iba mucho al apocalipsis, a la destrucción, o sea, sentía cosas fuertes dentro de él y era lo que plasmaba. Pues nosotros nos vamos a detener un poco hasta este punto, hasta esta pintura, porque ya saben que estos temas son tan extensos que llevan dos partes. Entonces, este es el final de la primera y ya saben, no se deben de perder la segunda parte para saber hacia dónde fue el arte de Kandinsky, hacia dónde es que los llevó la vida también en la realidad. Sí. Pues aquí los esperamos para continuar platicando de este pintor que me apasiona, me encanta.